Y hasta esta hora hemos capturado y detenido a 86 ciudadanos. Entre ellos también tenemos ciudadanos de nacionalidad colombiana y otras nacionalidades. Hemos incautado importantes sumas de dinero en efectivo, así como divisas, entre esas dólares y pesos colombianos. Se realizaron el día de ayer 125 órdenes de allanamiento. Es la operación policial más grande que se haya hecho en la historia de Venezuela. Hemos visitado empresa por empresa para capturar y detener a estas redes criminales. Hemos detectado además, en el marco de la investigación, queridos compatriotas, pueblo venezolano, que parte de estas empresas son empresas de maletín, lo que corrobora y ratifica que son fachadas utilizadas por el crimen organizado para la guerra económica. Ya tenemos incautado a esta hora 22 vehículos y propiedades que forman parte del aparato logístico de estas organizaciones criminales. Un dato importante que quisiéramos compartir a esta hora: las investigaciones arrojan una vinculación directa de 31 de las personas capturadas con el ciudadano Carlos Eduardo Colmenares Marrón, quien es dueño de la página Dólar Pro y quien fuese detenido el pasado jueves 12 de abril. Es decir, esta persona capturada ya y puesta a la orden de la justicia venezolana era una de las personas responsables del marcaje y de la imposición de la tasa del dólar criminal para boicotear y golpear y desestabilizar el sistema financiero venezolano. Estamos ahora mismo tras la captura de 112 personas más que están vinculadas directamente a estas mafias financieras. Un poco para que el país conozca de esta importante operación. Repito, quiero significar que es una de las operaciones policiales más grandes que haya conocido la historia investigativa en el campo policial venezolano. Fueron ya bloqueadas a esta hora 1.133 cuentas bancarias de 19 bancos nacionales. Las cuentas bancarias bloqueadas, fíjense ustedes, tenemos incautados en esas cuentas 3 billones de bolívares. Y la traza financiera de estas cuentas arrojan un saldo de manejo durante este último año que superan los 20 billones de bolívares. Además, estas cuentas pagaban, ¿verdad? Pagaban en efectivo, perdón, pagaban, depositaban, hacían transacciones a las personas que llevaban en efectivo el billete a la frontera colombiana. Le depositaban hasta 3 veces el valor nominal del billete. Otro dato importante en el marco de esta investigación: todas estas redes vinculadas a las mafias cambistas tienen, y así lo denunciamos, el amparo y la protección del gobierno colombiano, del presidente Juan Manuel Santos. Forman parte de las redes criminales que nos atacan permanentemente desde Colombia, en complicidad con algunos sistemas financieros venezolanos. Hay un solo banco venezolano, por ejemplo, el Banco Banesco, tiene 959 cuentas de las cuentas que hemos bloqueado, 959 cuentas bancarias. Es decir, el 90% de las cuentas incautadas, de este dinero incautado, forman parte de este banco privado. Todo evidencia, como ya lo he dicho, la conformación de una red transnacional del crimen organizado, cuyo propósito era el contrabando de extracción del papel moneda, y por otro lado, la imposición de la tasa criminal.
Nosotros vamos a seguir profundizando la investigación. Ahora mismo nuestros organismos de inteligencia y los cuerpos policiales, además de la policía anticorrupción, están allanando 596 empresas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y vamos a desmembrar, desarticular y capturar a todas las personas que están comprometidas con estas redes del crimen organizado y que han hecho tanto daño a las familias venezolanas. Hemos además instruido a la SUDEBANC y a la Unidad de Inteligencia Financiera para profundizar y determinar las responsabilidades a que haya lugar de todas las personas, de todos los sistemas que han prestado su plataforma para las transacciones que comprometan este tipo de delitos. Ha sido un duro golpe a las manos criminales, por eso la hemos llamado manos de papel, a los que tienen metida y manchadas sus manos con la corrupción, con las mafias que roban el billete, el efectivo de nuestro país, a las mafias que marcan el dólar criminal y con eso inducir a la inflación bestial que afecta a la economía venezolana. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a estos grupos y redes transnacionales. Y denunciamos desde aquí al gobierno mafioso colombiano por su amparo y su complicidad desde Cúcuta, Maicao, con estas redes criminales que hemos hoy desarticulado. Es una operación que sigue en marcha. Sigue en marcha. Solamente en 24 horas tenemos 86 personas capturadas y tenemos 112 órdenes de aprehensión contra ciudadanos que están directamente comprometidos con esta operación manos de papel. Así que queríamos compartir esta importantísima información respecto a uno de los golpes más contundentes que le hemos dado a estas organizaciones transnacionales del crimen organizado. Además, en el campo económico y financiero de esta guerra económica salvaje, criminal, propiciada por estos grupos que también, queremos así decirlo, están directamente vinculados a sectores de la oposición venezolana, de la derecha venezolana. Hace poco veíamos uno de sus dirigentes, específicamente me refiero al señor Julio Borges, reunido con el presidente Santos, dirigiendo estas operaciones. Y así lo denunciamos. Más temprano que tarde le llegará la justicia también. Pero hemos golpeado sus intereses y vamos a seguir avanzando en la investigación que hoy estamos adelantándole al país. Era parte de la información que queríamos compartir a esta hora y además de seguir ratificándole al pueblo venezolano el compromiso del presidente de la República y de todo el gobierno bolivariano para enfrentar a estas organizaciones criminales y garantizar la paz y la estabilidad económica de Venezuela. Feliz tarde y muchas gracias por su atención. Escuchamos entonces las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El Aissami. Desde la sede de la vicepresidencia en el centro de Caracas informaba el vicepresidente de la puesta en marcha de la operación Manos de Papel, que va a desmembrar las redes del crimen internacional vinculadas al contrabando. Explicaba el vicepresidente en esta comparecencia ante los medios de comunicación que hasta el momento han sido bloqueadas 1.133 cuentas bancarias en 19 instituciones financieras del país. Explicaba también que más de 900 de estas cuentas han sido bloqueadas en el Banco Banesco. De igual manera, informaba que hasta el momento han sido capturados 86 ciudadanos de diferentes nacionalidades, entre ellas nacionalidades colombianas y también otras nacionalidades, estos ciudadanos que serán puestos a la orden de la justicia venezolana. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde acá, desde la sede de la vicepresidencia ejecutiva, y con ella regresamos con ustedes a los estudios. Muchachos, adelante.